¿Cómo están? Pero bien, por suerte muy bien en esta mañana de invierno, bonita, bonita, bonita mañana de invierno, pero bueno, encontrándonos y asomándonos a nosotros, Ricardo. Bueno, una asomada la de hoy, difícil, pero me parece sana, che. Bueno, contanos, ¿por qué? Y me parece sana porque realmente hemos podido aceptar, yo hubiera querido que el resultado de la votación en el Senado fuera otro, pero puso en el tapete una serie de debates que me parece que nos hacen muy bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, ayer escuchaba, no lo escuché a todo, pero escuché en un momento al senador de Misiones, y yo me estaba instruyendo, porque escuchaba que estas cuestiones, que en última instancia la posibilidad de hacer abortos gratuitos en hospitales públicos, es algo que se delegaría a las provincias y esto no se puede hacer en una ley nacional. Digo, mira vos cuántas cosas por ahí uno no ve y opina sin conocer, hablo de mí. Esto no significa que esté bueno ni que esté malo. Digo, hay que estar a veces, yo al menos quisiera estar mejor informado sobre cómo se manejan estas cosas. Me parece interesante como aprendizaje que hubo un debate con dos sectores. Con dos sectores que estuvieron conviviendo, separados por una valla, pero creo que no hubo ningún tipo de agresiones. Me parece que son pequeñas señales de que podemos empezar a convivir acerca de cosas en las que pensamos distinto. Bueno, sobre eso, ¿no? Querría. Está bien. Y también, si leo en un momento en que el universo femenino, creo que con muchos derechos y muy genuinamente, está peleando por la igualdad de derechos y todo este tipo de cuestiones, lamento un poco que la fuerte, digamos, la oposición o el resultado de una votación en el Senado haya estado inducido por varones además de edades, no son varones jóvenes, digamos, no son varones de menos de 40, 45 años, son varones, y donde de alguna manera reflejan. Cosa que respeto, no hay que olvidarse que los senadores nacionales no son representantes del pueblo, son Claro. representantes de las provincias que los han designado, Así ¿no? es. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que considerarla y me parece que, aunque a mí no me guste el resultado de la votación, los senadores han respondido, algunos de ellos, a los mandatos que tenían desde sus provincias. Tucumán es una fuerte presión sobre sus senadores. Yo me siento orgulloso, aunque no simpatizo con el partido gobernante, hablo del peronista en Córdoba, con el comportamiento de los senadores provinciales de Córdoba, que Bien. votaron a conciencia, que votaron con independencia, que, bueno, me parece, qué sé yo, desde ese lugar quiero mirar con tranquilidad una elección difícil y como escuché decir ayer más de una vez, más temprano que tarde, esta ley va a ser sancionada porque hay una demanda popular muy grande. Tenemos que ser muy cuidadosos con los argumentos. Me parece que hay que discutir en serio, en serio, en serio las cosas. Yo ayer me ponía sobre una metáfora, escuché cosas un poco tontas, ¿no? Entonces yo dijera, imagínate que yo, por una cuestión de principios, quisiera sacar una ley donde se prohíba la comunión en la Iglesia Católica, Claro. aduciendo que la hostia se hace con hidratos de carbono y que son nocivos para la salud. ¿Te das cuenta? Un Claro. disparate, una cosa que no tiene sentido. Con argumentos parecidos, y no hablo de la Iglesia Católica, con argumentos parecidos, mucha gente se puso en contra de esta propuesta de legislación. Lo lamentable es que no hayamos llegado por lo menos a una despenalización, lo que le deja la tranquilidad a las mujeres que son las penalizadas, como si los varones no tuviéramos nada que ver en caso de que incurriera una práctica así, ¿no? Es así. De todas formas, ahí veo que también eso tiene mucho que ver lo que decís, ¿no? De que los varones, bueno, es como una situación en la cual también podríamos sentirnos ajenos a, bueno, a lo que le sucede a la mujer en estos casos. Pero bueno, también eso, la representación me parece que queda muy en duda. Cuando empezamos el programa también decíamos,
Lamentablemente tenemos que ver a estas personas que tienen estos discursos que atrasan al diálogo con la sociedad. Y decíamos, por un lado, las generaciones nuevas, el discurso nuevo, ha quedado viejo el discurso de algunos senadores, de algunas senadoras, ha quedado viejo, ha quedado como muy, muy de otra época, ¿no? Pero por otro lado también el discurso de los varones, sobre todo, bueno, de los hombres, a la hora de seguir refiriéndonos a la mujer y, bueno, y desentendernos muchas veces de lo que sucede realmente. Sí, claro, coincido. Sí. Ahora, vos, qué yo digo, ¿no? También es como una pausa, decía Pino Solanas ayer en una de sus declaraciones, es una pequeña pausa que se hace para poder seguir tratándola, la ley, ¿no? Para poder seguir avanzando más adelante, porque si no es ahora, en algún momento la sociedad no puede hacerse la desentendida de lo que está sucediendo. No, evidentemente que no, evidentemente que no. Vamos a tener realmente una. Esto es una cosa que va a llevar su tiempo y que a mí me sigue pareciendo, no es que me parece, me hubiera gustado que el resultado hubiera sido otro, pero me parece que se crean las condiciones para un debate profundo, por un debate en el que podamos dialogar desde puntos de vista diferentes y de alguna manera excluir el fanatismo, cualquier fanatismo sea, ¿no? Me parece. Sí. Y bueno, sí, el fanatismo. De todas formas, también hay otra parte ahí importantísima que estuvo dando vueltas por el debate y que merece también otro capítulo, creo, que es hablar sobre la presión de la iglesia, ¿no? Sobre los distintos sectores que estuvieron a favor de la ley y su presión sobre imponiéndoles, ¿no? Algún tipo de culpa o de que le va a pasar tal cosa si votan en contra o a favor de la ley, ¿no? La iglesia tuvo un papel muy, muy importante y lo va a tener, por lo que veo, en estos próximos años en Argentina. Yo no, a ver, ¿cómo diría? Quiero ser muy cuidadoso fundamentalmente porque yo soy un hombre, no soy un hombre de iglesia, ¿viste? Entonces quiero ser cuidadoso en lo que diga. A mí me parece que la iglesia le habla a su feligresía y a los que tenemos que llamar a pensar es a los feligreses, no a las autoridades eclesiásticas. Es evidente que no puedo pretender que el arzobispo de Buenos Aires esté a favor de esta legislación, pero sí que puedo entender. Ahora, esto también tiene que ver con una cuestión que va mucho más allá, Tomás. Me parece que cuando hablamos a veces de palabras tan ambiguas, tan como Dios y este Dios personalizado que está en el cielo, que te marca con el dedo, cosas en las que yo no creo en lo más mínimo, la culpa es un elemento sobre el que se construyó la sociedad judeocristiana, ¿no? Entonces, bueno, es parte de una cultura. El tema es si nosotros somos capaces de desafiar ciertas certezas, ciertos dogmatismos y abordarnos desde una libertad mucho más esencial. Me parece que pasa un poco por ahí la cosa. A mí con lo que me conecta es cómo esto es así porque lo dice Pepe. Pepe Claro. puede ser el Papa, puede ser el Obispo, qué sé yo quién. Pero entonces en este punto es donde a mí me interesa la cuestión, ¿no? A ver, ¿cómo funca esto? Yo digo esto porque me dijeron que debo decir esto. Yo no tengo una mirada. Y ojo, lo digo porque he hablado muy seriamente con gente católica que tienen una mirada de aceptación respecto de uno. Y esto no quiere decir, entre las cosas que tenemos que aclarar, esto no quiere decir que estar en favor de una ley que despenalice, una ley que facilite la situación, sobre todo de las personas, de las mujeres que están solas, que están desprotegidas, implique esto, imponerse abiertamente en favor del aborto. Bueno, le demos, total, después abortamos. No. Me parece que esto sí, y lo he escuchado mucho, implica igual ver, a veces digo, hay hasta cierto descuido, hasta un poquito de cinismo, si se quiere, cuando hay las propias autoridades, la propia iglesia, que es la que se opuso en los colegios católicos a la educación sexual, hoy dicen que hay que trabajar seriamente sobre educación sexual. Es decir, realmente me parece que hay que buscar en estas cosas, darnos cuenta que aquello a lo que se opusieron hace 10, 15 años atrás, hoy lo promueven porque es menos grave que lo que podría parecer hoy. O sea, son como
como cosas que no tienen que ver con la libertad de pensamiento, sino, ¿cómo decirlo? Como concesiones, no sé, chotas, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, la verdad. Ricardo, la última, como para ya completar la columna y seguir desarrollando nuestras actividades, ¿no? ¿Cómo te imaginas ya el próximo debate? Me imagino que ya te imaginas que sale la ley en poco tiempo. Bueno, desconozco bien cómo maneja eso, porque hoy se hablaba de esto, si esto hoy día puede haber una especie de plebiscito. A mí lo que me interesa es que el tema se instaló y se instaló abiertamente, ¿no? Eso. Yo de esto hablo con mis alumnos, hablo con mis hijos. Tengo una nieta de 10 años con la que le dije tenemos que hablar de este tema porque no puede ser que no estés enterado, es una falta de respeto hacia vos que no hablemos de estas cosas. Y así me parece que estos debates, ojalá, se den en el ámbito de las familias. Ahí leí algunas cositas en Facebook de alguien que hablaba, soy hijo, dijo alguien, puso algo así como, soy hijo de una loca de los pañuelos verdes y padre de una loca de los pañuelos verdes. Entonces digo, mira qué interesante cómo realmente empiezan a aparecer opiniones que favorecen. Y bueno, si esto además nos sirviera para debatir tantísimas otras cosas que tenemos que debatir en un lugar respetuoso, digo, bueno, vamos ganando. Vuelvo a decir, lamento que el resultado haya sido este. Pero sé que no va a pasar más de un año donde vamos a tener un resultado favorable y esto por fin va a poder ser manejado como corresponde. Excelente. Bueno, nos vamos a reencontrar nuevamente el martes que viene. Ricardo, no sé si querés agregar algo más. No, 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 esta reflexión, digo, en esto de mirarnos, de asomarnos a nosotros, es si hemos podido, curiosamente, trabajar con cierto respeto en un tema tan delicado, ojalá lo podamos llevar a otros terrenos y no nos miremos con tanto odio cuando pensamos distinto respecto de algunas cosas, ¿no? Excelente, el excelente. A quien escuchamos es al amigo Ricardo Bertone, quien es actor, pero también es amigo aquí de los Buenavista Radio, de toda la familia, y tenemos el placer de presentar esta columna que se llama Asomados a nosotros, aquí todas las mañanas de los martes y jueves. Te mandamos